Esta es una escuela subvencionada que atiende a niños y jóvenes sordos de diferentes comunas de la región. Nuestra principal forma de trabajo y de información y de comunicación es a través de la lengua de señas chilena, bajo un enfoque bilingüe y bicultural. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, a tener que ir reforzando todas las campañas que se puedan ir promocionando, tanto de la pandemia y otros temas, a través de la lengua de señas. Sobre todo, nuestro mayor desafío es desarrollar en ellos la habilitación de un idioma, la lengua de señas, y a partir de él, la enseñanza del español, que les va a permitir incorporarse a toda la información disponible a todo nuestro entorno. Es una familia prácticamente. Aquí nos extrañamos, acá es rico venir a trabajar. No, uno no siente que está en un trabajo, sino que está haciendo algo que realmente te gusta. Y uno siente también que es un aporte para ellos, también como para que puedan salir al exterior y poder enfrentarse a diferentes cosas que puedan enfrentar. Me gustaría invitarlos a que conozcan nuestro centro, la labor que realizamos, y especialmente a que empiecen a tener mayor contacto con personas de la comunidad sorda. La cultura sorda ha estado invisibilizada en nuestro país y ya es hora de que no por una exigencia normativa o legal se empiece a conocer, sino que porque debemos aportar a una sociedad más inclusiva. Cuando ellos salen al exterior, la gente no sabe lengua de señas. Entonces es importantísimo que la gente también empiece a tener un interés por incluirse ellos también en esta comunidad. Es sumamente importante. Yo creo que en los colegios debería existir lengua de señas, en la universidad debería existir lengua de señas. Y así, en el fondo, ya hacer una cultura de verdad incluida.